¿Eh? Ah, ya. Qué raro. Ok. Genshin Impact. Ay, la cagué re fuerte. Uf, se escucha el sonido en el corazón. Se vieron capas, yo no quería ver capas. No, yo no quería ver capas. ¿De qué? A ver, usted váyase de aquí, por favor. Luego que hay un precioso perfecto, siempre tiene que estar aquí presente. Voy a bajarle un poquito el juego porque creo que está muy alto. Ay, este tipo no viene, ¿por qué no? Bueno, ya que no viene. Se tardó, ya que. Ay, ¿cuántos? No. Te llevo 8, uy, no, 2 días jugando este juego y no tengo plata. Me quedé sin plata, hasta sabes que me morí un imbécil. De hecho, por eso no volví a jugar este juego. Creo. No, mentira, sí lo había jugado. Pero ya lo terminé. En principio. 85%, solamente me falta matar a los bichos y creo que son 1500 almas. No recuerdo cuántas almas eran las que tenía. Las que tenía que conseguir. Los puntos del aguijón onírico. Acá hay un bicho. En los jardines de la reina hay un bicho. Acá, en el nido profundo, hay otro bicho. ¿Dónde están los demás? Bueno, ahí son tres. Dan como 200 de almas, creo. Acá no hay ninguno, no veo el otro. Creo que eran tres. Ah, sí, aquí está el otro. Son tres y solamente son tres. Más los que están en el cementerio que no pienso matar porque no le están haciendo daño a nadie. Por eso, tantos tristes, solitarios. Bueno, yo tengo que ir primero al más difícil. Y sí, el que queda más cerca. El jardín está renacido. Para empezar. No, los capas, me voy a ahorrarlos. No me gusta. Mentiras, este queda bien. Ya, mucho mejor. Que el chat solamente está con estas chicas, como siempre es. Por no bien, por fin, yo ya no me sordo. ¿Eran los jardines de la reina? Sí. Eran los jardines de la reina. Me quiero quedar un rato porque yo también me estoy pasando el grip y no me quiero spoilear en las pasadas vueltas. Está bien, cuídate. Tranquilo, no hay problema. Lo entiendo, lo entiendo. Suerte en el juicio. Igual solamente ya terminamos el juego, básicamente solamente estamos matando los bichos del aguijón onírico y toda la vuelta, del mundo onírico y toda la vuelta. Lo único que nos falta para completar el juego, entonces pues ya creo que no es mucho spoiler, creo, pero bueno. Así que no te preocupes. Ah, tenía que seguir acá. No, soy idiota. No, ¿dónde iba? Ya me perdí. Era por aquí, no, era por acá, era su historia.
Mira, quiere bien. Lo que te está muriendo. Gracias. Hace tiempos que no escuchaba eso. Es un mínimo. Ah, era por aquí arriba. Ay, no, y este bicho sí es difícil. Bueno, según lo que él mismo está diciendo. Ah, no, este no era. Ah, no, este bicho es un... Ah, ya recuerdo cuál era este. Solamente peleé con él una vez y ya. Dale. No, estas mentiras, no sé qué estaba pensando. Estoy jugando re mal, no juego esto desde que me hacía. Mi excusa. Ay, tan mal, ya me voy a morir. Ay, no puedo escapar. No se puede. Ay. No me entiendo el patrón. 3000 de oro a la suma. Ay, no, esos sonidos que... Ay, se escucha el bicho. ¿Qué es lo que tiene que decir ese tipo? Y no lo recuerdo. Creo que nunca hablé con él tampoco. Ah, eso es todo. Es mi alma. ¿Cuál es mi alma? Por toda la vida de una vez no quiero estar jodiendo con él. Entonces, ¿dónde estaba el bicho? Era ultra poderoso. Yo me acuerdo que estaba por aquí. Ah, tiene que estar ese en... tiene que ser este que está en un nivel profundo. No hay otra forma. No hay otro lugar. Estos. Me dejaron solito. Y listo. Estamos bien. Sí. Uy, ¿por qué se ve así en el stream? Ah, no, ya se ve. Ah, ya se ve. Que ya hayas acabado, no, estamos apenas al 85%, yo, al menos hasta el 100% del juego quiero completarlo. Todavía falta matar a los bichos. ¿Deberíamos esperar juntos, Frastero? ¿Deberíamos jugar juntos? Ok. Claro, estoy súper mal güey, ahora que estoy pensando. También es un payo. Y se sirve el resto, el alma. El alma que pega. No es de eso. Puta, me morí. Bueno, ah, entonces andate por night. No, no lo quiero ver entonces, güeyes. Se va a estar quejando. Nuevamente. Ah, no, espera, la que no te gusta esto. Eso no te gusta. Es un par de la mano, sí. Listo. Olvido que tengo esto. Te mato un bicho con solo rueda. Ya, cálmese. Fijarse, lo estuve esperando para que venga. No, lo estoy esperando para que. Para que se divierta. Porque mi alma está acá. Creo que perdí mis cosas. Creo que las perdí. De verdad perdí mis cosas. No, no las perdí, qué bueno. No me olvidé que existía. Por eso la gente no viene, ¿no? Se han tardado mucho. Así siempre llega primero el crío. El crío llega de primero siempre. Claro. Sí, muere. Ay. Ya que no, estoy con él. No tengo miedo. Utilice el dash. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Ah, estoy hecho de mierda. No le entiendo el patrón de este lado.
no entiendo por qué no lo hizo. No lo comprendo. La neta que no. ¿Hace cuánto tiempo no juego esto? Como una semana. Toda de paja toda la semana. Ah, no hice directo como 4 días. Triste. Sí, vamos. No, pues, no, me salió el juego. Nah, mentira, ya quiero. No, chao, yo no quiero. Ah. Ah, ya entendí cómo se pelea. Ah, bueno, así. Uy, me cagué. No. No. Se me repeo. Ah, me mató. Vengo llegando y ya anda perdido. Estamos perdiendo desde hace 10 minutos. Sí, cuando te pego. Ay, ya por la. Deje de insultar a mí, que sabe que no me gusta. Ay, no. ¿Qué me pasa? Me dice que me quedan un putazo. Bueno, ya con eso. Eso sigo muy estúpido. Soy muy estúpido. No tengo plata. ¿Qué? Ay, no jodas, que perdí toda la plata. Nah, ya que. No me preocupo. En el Coliseo todo eso se gana. 3000. 3000 cosas no son nada. 3000 cosas no son nada. Puta, ya la cagué. Ay, no, ¿por qué se pasa? ¿Por qué les atañe? No entendí. Ay, no hizo el dash. Está re loco el bicho. Ay, no, me mató. Es una pendejada este. Es una estupidez. Literal, solamente es una pelota. Ya. Y pegar a la pelota y esto es todo lo que hay que hacer. Ahí entra. Ah, bueno. Sí, vamos a jugar. No. No. Estoy recuperando, solamente me das 9 plata. No mira nada. ¿Cómo perdí la plata? Yo pensé que había recuperado. Ah, ya sé por qué la perdí, porque reapareció en la otra parte. Reapareció acá, no sé por qué. Y claro, acá como mierda voy a llegar. Ay, no, el bicho no. Sí, muérase. Sí. ¿Por qué rebotó? Eso no tiene tanta vida según. Según como se murió el otro. Ay, puta.
Ah, no, no se murió. Oh, extraño. Eres fuerte. Mucho más fuerte que yo. Marmu. Qué perra de mierda. He estado esperando mucho tiempo, forastero. He luchado durante mucho tiempo, forastero. Estoy muy cansado. La reina pronto estará aquí y necesito dormir un poco. Despiértame cuando llegue la reina, forastero. Quizás nos enseñe a volar los dos, forastero. Sería divertido, ¿verdad? No sé cuánto tiempo habrá estado muerto ese bicho. Ah, solo me dio 100 almas. Protector de las raíces y hojas. Tengo un ramos. Estaba muertito, parece. ¿Veis? Por que era súper fácil matar a este bicho. Pero preocupada, no sabía que me iba a poder. Fue muy mal. Pero. Y caí, bicho un poco. Ah, sí, ya. ¿Ahora dónde está el otro? ¿Cuánto será que tenía que sacar? A ver. ¿Dónde está el otro bicho? Ah, está desacabado. Este sí va a ser difícil. El que está aquí en el nido profundo, ese sí va a ser una paja. Pero no sé dónde está el otro. No, yo lo voy a cerrar. Aquí está. Ay, no, tengo que llegar desde la estación del rey. No, y si me mata, qué paja, vuelve hasta allá, no quiero. ¿Qué va a ser? Bueno, ya que tocó ir hasta la estación del rey. ¿Por qué no puedo subir? ¿Sí? Qué raro. ¿Qué fue eso? Está la estación del rey. No, me metí a la estación de la reina. Estupidez. ¿O esto seguro? El monstruo. No, ¿por qué? Ahora el José. ¿Verdad, José? ¿Por qué no estuviste la última vez? Ah, no, ya me respondiste, me había olvidado. No dije nada. Ya me había respondido. Que no tiene que estar, está en la estación del rey. Estación oculta, estación del rey, perfecto. 85 segundos. Nadie me ha seguido desde como 2 semanas, creo. No, mentiras, no sé cómo. 2 semanas por mucho tiempo. Por culpa del porro. Hola. Hace rato que no te pasas por acá. La última vez que te pasaste fue cuando íbamos a grabar y no pudimos. Oscar, ya no vemos estrellas. Eres un roto. Es como piso. ¿Qué será de la vida de piso, Oscar? Ah, no. ¿Verdad? ¿Tampoco abrí esta puerta nunca? Y tengo una llave. Tengo una llave para abrir una puerta. Sí, tengo una llave para abrir una puerta. ¡Ay! Tampoco lo de la florcita. Te la entregó la doliente gris en las tierras del reposo. Se ha destruido y no tiene valor como objeto sentimental. Torre del amor. No había estado aquí antes. No, sí. Es esto, ah, ya me estaba asustando. La madre no puede abrir la puta puerta. Es que tengo que ir a ver. No sé ni siquiera dónde estoy. Para empezar. De aquí arriba, ta ta ta, abajo. Ah, no, sí, voy bien. No pasa nada, es que me envicié el tiempo por 3 horas. Yo ya lo eliminé, Oscar. ¿Por qué te tuviste que empezar a jugar así? Justamente cuando yo lo eliminé, se empieza a jugar. ¿Cómo que cómo hizo? Porque eres un roto y ya no vienes, Oscar. Eres un roto como piso, que sabes que queríamos hacer atrocidades en la universidad y no pudimos porque piso es un roto. ¿Verdad? Al final de ese día en la universidad me tocó capar clase yo solito, pero qué triste, son unos hijos de puta todos ustedes. En especial el piso. ¿Verdad, Oscar? Eso es un roto. Este día me dejaron mal de solo, abandonado. ¡Ay no! ¡Me caí! ¡No! Aquí no tenía que estar, weón. ¿Mentiras esto por qué? Bomba sagrada. ¿Y por qué no me lo marca en el mapa? Me salí del juego. ¿Por qué no me lo marca en el mapa? Ay, ¿dónde estoy? Entonces esto significa que tampoco lo he cogido. ¿Dónde está? Yo por aquí vi una. Aquí, esta. Entonces no he cogido eso. Interesante.
muy interesante y creo que la cagué porque tenía que seguir para arriba y ya me caí, ya no voy a poder volver a subir. Efectivamente, mentira, está. Le puedo subir por aquí, creo. Ay, no. Ah, sí, sí, podía volver a subir. ¿Qué pasó? Tampoco yo iba a la unión. Ya no, ¿por qué? Ya no, ya. Ay, ¿cómo que yo no iba? Yo iba todos los días a la universidad sin falta. Nunca pagábamos juntos porque nunca estabas. Y yo preguntaba por... No, pero yo nunca estaba, pero yo nunca estaba. Fue por el noviembre, que fue que nunca... No pise la universidad en todo noviembre. Pero fue por el paro. Estoy hablando es cuando... Antes de que empezara lo de la pandemia. Antes de eso es que íbamos a acapar clase. Y a cada rato me decías que no, que soy muy gay, que no sé qué, y que pues no quiero escapar clase, bla, bla, bla. Para que al final no te quedaras en electrónica. Pues que eres un roto. No, me voy a morir. No, me voy a morir, en serio. Me preguntaba. Mentira. Ah, ¿verdad que esos tipos tampoco sabían ni mierda dónde estaba? Mentira, pues como que no, estaba en la casa nomás de relajado. Ahí es donde estaba, en la casa nomás de relajado, todos los días. Y ustedes ahí perdiendo tiempo en la universidad. Cuando el día que pusieron una bomba, yo estaba ahí nomás relajado comiéndome un heladito en mi casa. Y ustedes ahí sufriendo por la bomba y yo nomás de feliz en mi casa. Ven, eso se llama tener esencia. No sé por qué me puse a hablar de esta mierda. Ay, no, estos bichos del diablo. Creo que por aquí ni era. Y creo que por aquí ni era. Sí era. ¿Estoy subiendo o estoy bajando? Aló. ¿Estoy subiendo o estoy bajando? A ver si... Tendría que... Creo que estoy subiendo. Si me toca subir aquí es porque la cagué. Y creo que sí me toca subir aquí. Me toca subir aquí la cagué. Pues donde tengo que ir. Solamente tengo que ir para la mapa, listo. La que cambió. Bombas. Ah, sí, es que pusieron una. Bueno, no pusieron, pero amenazaron con poner eso entonces. Eso fue lo que pasó. Además, yo al final tampoco iré porque me da pereza. Es que baja la gente. Es un obvio. Pero ser colombiano no es nada sino tener una bomba. Eso es cierto. Pero hasta enseñan a hacer. Ah, bueno, mentira, no dije nada. No dije nada, ¿verdad, Oscar? No dije. No nos enseñan a hacer nada, no. Es nomás. Uy. Nomás es normal. Es amenaza de bomba. Ya fue muy chistoso. Me acuerdo que ese día me vino a sacar el cabezón con el feto. Maní me fue a sacar con el feto de la casa ese día para contarme la historia de. Ah, no, mentira, ese día no fue la semana siguiente. Pero si me fueron a contar la historia de cómo fue eso, que te cagado. Ay, no. ¿Cuándo fue la última vez que salimos, Oscar? Yo no me acuerdo. Era por aquí. Ay, no. ¿Cómo no me pegó eso? No, yo, ¿por qué no me traje la brújula? Estoy nomás de perdido. Pero por aquí. No, el bicho, no. Ay, mi madre, no. Mi madre, el bicho por aquí no era. No. Creo que por aquí no era, efectivamente, por aquí no era. Dice, sí, por aquí no era. Voy a morir ahora. Uy, cómo odio esto de mierda. Ahora falta que me muera de verdad. Pero vas a volver para colocar la imagen de Willy Rex en el baño. Y ya todo el mundo sabe que Willy Rex tuvo una hija. Ay, no. Ay, no. ¿Verdad? Falta poner ese. Ah, ¿verdad? Yo puse un dibujo. Dibujo mío en el baño. En el baño de contables yo puse un dibujo. Pegué un dibujo mío el último día que fui a la universidad, creo. No, mientras fue cuando Piso y vos no me quisieron acompañar. Creo que es por aquí. Ese día pegué una foto, un dibujo mío en el baño en la universidad por alguna razón. Estaba tan triste, solitario. Y sí, en principio sí voy a volver. Qué paja.
No. Ay, estoy haciendo, no sé jugar este juego de mierda. ¿Qué me pasa? Me estoy matando de una forma muy estúpida. Creo que por aquí ni siquiera debería estar, ¿verdad? Creo que estoy en lo profundo. A ver. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo jugar bien ahora? Era por aquí. Esta vuelta. Supongo que sí, porque no recuerdo que haya pasado por estos sitios. Pura mierda, yo no hablaba con piso. ¿Cómo que no hablabas con piso si lo íbamos a meter a la universidad? ¿No te acuerdas? Ah, este bicho. Mentira, falta. Nosotros no matamos a uno que estaba por. ¿Por dónde las mantis? ¿Dónde están las mantis? ¿Dónde está lo de las mantis? Yo me acuerdo que nos faltó matar a uno de esos bichos de las mantis. Que estaba por donde las mantis. ¿Dónde está lo de las mantis? No me acuerdo. Por los páramos fúngicos. Por donde estaba el bicho que vendía por aquí. Yo me acuerdo que estaba por aquí. Pero ¿por qué no lo marca en el mapa? Yo me acuerdo que estaba por aquí un bicho. No recuerdo dónde. Creo que era por aquí. Ajá, creo que era por aquí. Por estos lados. No lo recuerdo bien. Pero sé que había un jefe de esos. Este bicho tiene pinta de ser mucho más difícil. No, me voy a morir. Me voy a morir. Yo lo metí y me puse a fumar. A ver. Ay, porque nunca me avisan cuando hacen esas pendejadas. Eso. Se ha puesto Machine Gear normal. Nada, pues yo ya no voy a dejar desde hace como 2 años cuando terminamos de estudiar. Se viene en alemán un coma. What? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿En alemán 5? ¿Qué estás hablando, José? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Marcot, alza tu arma, insensato, y muere como todos aquellos que te han precedido. Qué virgo tan sucio. No, yo no lo voy a retar, me ha venido a mentiras. ¡Ay! He usado dos aguijones de ese bastardo. Y tiene un escudo onírico. No, qué. Suciedad, bro. Qué suciedad tiene dos. Uy, no. Me va a pegar un putazo en el. ¿Qué está haciendo? Ah, qué pendejada. Era para pegarle. Yo no sabía eso. Ahí no me pegó. No, puta madre, no, el escudo. Uy, no. Ay, qué cantidad de putazos que le metí. No, qué paja, volver hasta acá, weón. Ah, qué horror, ahora estoy bien buldeado. Sí, estoy bien buldeado. No me cago en la vida. ¿Dónde carajos estoy? ¿Por qué aparecí? Que aparecía aquí, no guardé la parte. Ah, ya, no. Qué estupidez. ¿Cómo que no sé? Yo tampoco entiendo qué es eso que está. Este es un mini perfecto. No, qué paja volver a hacer. Esto va a ser lo más castroso de todo. Volver hasta donde está el que. Uy, el test me escribió. Seguro un texto me dijo que entrar al grupo. Please. Y no. ¡Ay! Cerré el chat. Cerré el chat en vez de la aplicación. Estoy usando Telegram. Telegram es lo mejor. Voy a pasar a lo mismo ahora mismo. A lo bien está bien chévere Telegram. Aunque solamente hablo con Tess. El único que usa esa mierda que yo conozco. Listo, ahí está el chat. Spamien Satanías, por favor, para que sepa que el chat está bien puesto. Spamien Satanías, spamien Satanías, por favor. Matías, ¿cuándo vamos a pelear? Cuando haya plata, o sea, cuando haya plata. Cuando ya podamos salir a la calle como seres humanos normales. Ese día vamos a salir a la calle a pelear. Me acordé de Martín. El de los Simpsons que estaba tomando testosterona para mejorar su voz. Y después quería pelear con todo el mundo. No sé por qué contento. Estoy medio imbécil, más de lo normal. Estoy como de un poco más sueño.
no, qué paja llegar hasta allá. Ah, no, sí, siempre paso por aquí. Me estoy sorprendiendo de la misma mierda que he visto tantas veces seguidas. ¿Será mejor hacer eso o ir de una por la misma? Bueno, me estaba hablando más de ti en principio del directo porque no aparecías por ninguna parte. Una tardanza con el... Ay, no, el bicho que escupe. ¿Cómo odio a este bicho? Es el bicho que más odio del puto juego. Uf, pero sobra, ¿viste? Pero por ahí sí, por... Verdad que a veces se me olvida que tengo esta cosa. Para pegar más rápido. Pegar como enfermo de generado que soy en el fondo. Solamente ir para abajo. Y solamente ir para abajo. No, qué paja llegar hasta allá abajo. Este jefe es una mierda nomás por eso. Porque toca bajar. No marcan. No, no las marca. Sí las marca. Creo que me estoy pasando. Sí, creo que... No, mentiras, no. Porque no puedo llegar desde la parte de arriba. Creo que estoy... en principio... Ay, puto. En principio creo que estoy bien. Están dos mascaritas. ¿Dónde está mi alma? Ah, ya no sé. Ah, verdad. Me preocupo por esa basura. Me preocupo por esa basura. Mi alma no tiene dinero que recuperar. La madre que se le pega. No, la plata se está perdiendo. La plata se está perdiendo. Ay, no. Ay, ya no quiero pelear contigo. Ay, no, contigo sí quiero pelear. Uy, esa francotiradora. Francotiradora del demonio. Ya, perdóname. Igual ya estás aquí, que es lo importante. Y yo, ay, no, ¿y esos bichos por qué? ¿De dónde salieron? Ay, mira por aquí. ¿Qué estás diciendo para mí? Tienes dislexia también, así como yo. Ay, qué pendejada. Arnold también es disléxico como yo. Uy. ¿Por qué soy tan tonto? Ah, ya no me dejo pegar aquí. Aquí ya no me dejo pegar. ¿Qué le... ¿Qué está pasando? No. Sabía que estoy recuperándome. La vuelven a quitar. Ay, no, no, Dios mío. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan estúpido? ¿Qué me está pasando? Uy, no, esta mierda nunca me pasaba antes. Ah, voy a recuperar mi alma completita. Mi alma completita, dije. Hola, tecito, qué bueno que llegaste. Qué bueno que... Ay, ay, ay. Me abrieron las mejillas. ¿Cómo estás? Sí, es cierto. ¿Te estás olvidando que hago directos o qué? Sí. ¿Dónde están los bichos, man? Ay, no. Ah, ya, ah, pero... Está, no, ya no quiero. Me pones en un... Ya me tocó pelear con un corazón. Pero eso menos no va a afectar ni nada. Ahora me mata por un golpe. La verdad que... Ah, no. ¿Verdad que...? Los bichos se los han olvidado por completo. También... Esto también es un buen lugar para farmear. Ya tengo, a lo tonto ya tengo 200 millones. ¿Dónde está mi alma? Porque no me ande jodiendo. Ay. Porque no me ande jodiendo. El alma. Uy, golpe jurado el alma. Verdad, mejor me quedo en el piso. Ay. Uy, casi. Ah, se va a la mierda. Bajando. ¿Qué digo? Ah, se le puso con el... Ay, ¿por qué este? ¿Por qué pones el escudo allá arriba? ¿Por qué si el escudo allá arriba? Ah. Se pone el escudo allá arriba. La madre. Man. No. Uy, me salvé. No, mentira, no me salvé. Mejor me curo, puta, no debía haberme curado. No, me voy a morir. Me morí. No debía haberme curado. A ver qué puedo usar en contra de este. Porque lo del dash no me está sirviendo para nada. Esto no me está sirviendo para nada.
¿Cómo puedo llegar hasta...? Volví a aparecer aquí, no. ¿Por qué nunca guardo partida cuando...? Ah, porque no hay... No hay banquito. Mentira, si hay banco, ¿por qué no estoy guardando la partida entonces? Creo que me queda mejor subir y guardar la partida ya. O bajar hasta acá. Voy a bajar hasta allá primero. Ay, voy a bajar hasta allá primero y... a guardar la partida mientras tanto. Me queda más cerca en vez de darme toda esa vuelta... tonta para llegar al jefe. Sí, creo que me queda mejor por abajo. Vamos a ir para abajo mejor. La solución a todos los problemas de venir para acá. ¿Quieres que te diga dónde está la llave de la puerta? ¿Está en una torre extraña? No, no, por ahora no. Estoy bien así, estaciona el rey. Por ahora no. El arma más fuerte es la mía. Cuando mira a Estados Unidos se va a ir a una guerra civil. Mira, uy, lo que está pasando en Estados Unidos está bien... bien loco, bro. Todos los manifestantes y todos esos que salieron a manifestarse, comillas, en verano, quejando del Biden también. Hasta los trabajadores que supuestamente, hay una asociación de trabajadores que estaba leyendo por ahí, una asociación de trabajadores que uno estaba apoyando a Biden, que no sé qué, y que toda la vuelta. Y al final el Biden, que es que jodió a esa asociación de trabajadores, hizo despedir como 10.000 personas. 10.000 personas que trabajaban en esa asociación se quedaron sin trabajo. Qué triste, ¿no? Pero bueno, ya no hablemos más de eso porque con tal Twitch sabe de lo que estamos hablando y me queda en el pecho y me baña para siempre. Entonces, solamente digamos que Joe Biden es el mejor presidente de la historia del universo, el presidente más popular que ha existido en la historia de los Estados Unidos, y que es el mejor presidente que sabe jugar en el mes, algo así. Eso fue muy estúpido. Ay, no, el bicho. Dijo que creo que iba a decir que me olvidé. Ah, tenía que... Eso, vamos a bajar. Metí bien. Creo que sí. Bueno, vamos a bajar ya. Qué bueno, pensé que no me iba a poder curar. Estoy bajando bien. Creo que sí. Bajar completo, perfecto. Ay, no. No, ay, ¿dónde me metí? No recordaba eso. No recordaba eso, esa última parte. ¿Cuántas almas llevas? Llevo 1050 y... Ah, casi. Bueno, 992. Casi 1000. ¿Cuántas es que necesito? ¡Ay, no! ¡El bicho va! ¿Cuántas es que necesito? ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! ¡Ya! ¡Chao! ¡Ya me voy! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡No! ¡El bicho! ¡Ay! ¡Otra vez me va a pasar lo mismo que me pasó antes! ¡Mentiras! ¡No! ¡Eso ya no va a volver a pasar! ¡Simplemente lo voy a pegar! ¡Ay, no! ¡Esos bichos! ¡Ah! ¡Esos bichos a veces les da por suicidarse! Por alguna razón. Se tiran desde el precipicio y caen y... Mentiras, no se suicidan porque son saltamontes. Los saltamontes saltan. Casi... 40. Es que esos bichos dan mucha plata. Demasiada. Creo que me va a caer encima. ¡No! ¡Este se me cae encima! Este se puede, no, mentiras. Pero me curo completa la vida, qué bueno. ¿Cómo que 1700 almas? ¿Cuánta gente tengo que matar entonces? ¿Cómo putas voy a conseguir 1700 almas? Tengo que matar a los bichos del cementerio, porque yo no pienso matar a los bichos del cementerio. Los bichos del cementerio no los quiero matar. Son un pan de Dios, madre. Los quiero dejar ahí tranquilos. Me abrieron las mejillas, no sé por qué. Ah, listo. Era por aquí. Al principio sí. ¿Cómo extraño la brújula? No me sé guiar por los mapas así. No me sé guiar por los malditos mapas, bro. Ay, no, el bicho. Uy, se puso bravo. ¿Era por aquí? Sí. Porque hay tantos saltamontes. Creo que también dan mucha plata. Uy, pero no los pienso matar porque son muy molestos. Creo que no es buena idea pasar por aquí para llegar al jefe.
Mejor que nada. Mucho mejor que nada. Allá arriba está marcado con algo. Está marcado con algo rojo. ¿Por qué? ¿El rojo qué significaba? ¿Qué significaba el rojo? Yo no sé. Peligro, algo raro. Rojo significa peligro. ¿Cómo llego hasta allá arriba entonces? Ah, por... ¿Qué? Coraza deshecha, pero esto no fue el lugar donde peleamos con la Horne. Creo que sí. Pero por aquí no vi. Aquí había una tapa que me pedí. No recordaba que este hombre estuviera aquí. Ay, me caí. No, yo quiero ver el bicho. ¿Qué es esto? ¿Por qué está empalado? Más fuerte, hermanos. Pero me dicen. Ah, le tengo que pegar. Bueno, estamos profanando. Ah, es un espantapájaro. Bueno. Ah, no, ya sé quién es. Es de estos. Es de los entrenadores, los maestros del equipo. Creo que es de eso. Sí, tiene que ser eso. Uy, corre, ¿no? No, yo no pensé que fuera a pasar esto. No está, esto no era parte del plan, esto no era parte del plan, esto no era parte del plan, esto. Me caí. Esto no era parte del plan. ¿Qué fue eso, weón? Eso no, yo no pensé que eso fuera a pasar. No hace falta matarlo solo con jefes. Se hace fácil. Yo tengo 2499. Ya me acabé de ver JoJo's. La de Giordano, al final es una mierda, pero el stand está una chimba. El stand es hermoso. El mejor stand del universo. A ver, creo que van a salir los saltamontes. Por favor. Creo que los saltamontes salen. Ah, sí, aquí tendría. Puta madre. Ay, no. Puta, no. Ah, son super. Ya los pillé, ya les pillé el truco. Después de como que no sé cuántos mil años el truco. Y nada más, ¿era solo eso? Ah. Es con cam. ¿Con cada técnica? No. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué caen los saltamontes del cielo y por qué ese bicho está aquí entonces? No tiene sentido. Y no hay nada por arriba tampoco. Solamente era para montar saltamontes. En serio, solamente era para eso. Bueno. 172 monedas que no pienso recuperar. La verdad, no me interesa. Por allá abajo hay algo, creo. Pero bueno, no es importante. Eso no es importante. Empezó a seguir a alguien. ¿Qué? ¿Alguien capó? ¿En serio? Miguel Pérez 47. Aquí, Miguel Pérez 471. Eso. Se me cerró el coso. ¿Por qué no sonó la alerta? A ver, déjenme ver esto. ¿Por qué no sonó la alerta? O sí salió la alerta, pero no sonó. Confírmenme porque yo no tengo ni la menor idea de qué fue lo que pasó. No le estaba prestando atención. Destacar mensaje, ni leyó el puto. Ya, pues no me salió. No me salió el mensaje. Necesito. Qué puto cañete. Ya. Tranquilo, tranquilos todos. Ya. Estoy metiéndome en el Streamlabs. ¿Por qué carajos no sonó el coso este? Sonó, vos estabas haciendo el tonto, en serio. No lo escuché. Pero tiene todo. Sí, bueno, otra vez, a ver. Ahí se reseteó el chat porque entré al Streamlabs. No sé por qué siempre pasa eso. José me donó 10 bits, bueno, José es un capo. José es alto capo. Siempre. Es el mejor del mundo, por eso se ganó el admin. Que si tú es admin, todos son administradores menos el hombre. Hasta que no me dé plata, no me voy a dar el administrador. Primer aviso. Ahí está. Ah, es que está. Claro, ya no la escucho bien porque tengo el volumen bajito de los parlantes. Al caso, muchas gracias a Miguel Pérez por seguirme. Él le aprecia un montonazo. Y perdón por no haberle estado atento, pero no escuché esta cosa por mis propias estupideces. ¿Dónde tengo que ir ahora? Ay, no, porque hay dos bichos ahí. Están pegando con mi vida. Pero no te dije porque soy suscriptor. Gallísimo. Ay. No, ¿qué estoy diciendo? No, estaba leyendo el chat, no se vale. Estaba leyendo el chat, estaba leyendo el chat, estaba leyendo el chat. No, ya.
ya me va a tocar devolverme para curar a nadie otra vez. Pero ¿cómo mierda llegué hasta allá si estaba aquí? No me moví. ¿Qué carajos fue lo que pasó para que me llegaran, para que me llegaran hasta allá? No tiene sentido. Nada, el juego está súper mal diseñado. Este juego es una... ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste la carita enojada? ¿Yo qué te he hecho? Además de no me enteré. Se ve como raro en las... No le bajé la calidad el otro día que estaba teniendo... No le bajé la calidad el otro día que estaba teniendo problemas con esto. Quiero comprobarlo para que se vea bien. Va a tener completos efectos de partida. No, eso está bien. Siempre ha estado así, creo que siempre ha estado así. Tampoco es necesario tenerlo todo. Creo que no lo tengo puesto es porque se difumina mucho. No sé, distraen mucho las cosas de fondo. Por eso no tengo puesto toda la calidad. Porque aparece la niebla y la niebla me tapa muchas cosas. Por eso no la tengo el máximo. 7 personas, ¿no? Chinga. Hemos sido 7 personas todo el rato. Pero es que ya soy popular. Ya tengo... ¿Cuánta plata tengo? Tengo como 100... Tengo como $1.50 una vuelta así. Soy hiper mega famoso. ¿Quién me está hablando? Oh. Ya, chao. Con razón me sonó la alerta de mi correo, pero no me di cuenta. Ya perdí. Le está rompiendo muchísimo. Este, hombre, ¿es mejor darle con el aguijón onírico o aceptarle el desafío? Es como este, es como Grimm. Y cuando uno le pegaba a Grimm antes de que se presentara, Grimm se ponía todo puto y empezaba con todo desde el principio. ¿Es mejor pegarle con el aguijón o aceptarle el desafío o vale queso todo eso? Da lo mismo, bueno, ya, no importa. Para comprar peches, ¿qué son peches? Para comprar peches, ¿qué son peches, Oscar? Yo no tengo idea de qué es eso. ¿De qué está hablando? Alza tu arma. Corre, maldito muerto. Mueras, maldito. Ay, no, me pegó el escudo. No. Uy, no me pegó. Uy. Arriba, salvo. Uy, soy un imbécil. No, tío. Creo que me alcanzo a curar un poquito. Sí. Puta madre, porque me curé, me lo quito. No me alcancé a curar nada, me quité. Ay, no, le quité. Creo que este bicho lo voy a dejar para después. Más que nada, no es porque esté muy difícil, sino que me está estresando llegar hasta acá. Ah, ya no me importa perder la plata. Me está molestando. Ah, mentira, la verdad que ya hicimos esto. Ah, entonces sigamos. Bueno, ¿qué será que me...? ¡Ah! Soy un tonto. Entonces, ¿qué le puedo poner? ¿Esta vuelta? ¿Será que afecta en algo esto? ¿Será que ayuda? Piel roja. Desactiva la vibración del teléfono. Pero está en silencio y no volvió a vibrar. Ahorita mismo no vibra. ¿Cómo lo pongo en silencio? No sé. ¿Qué era molestar? No, apágalo. Ah, no, menos mal. Ahí sonó. Sí, ¿cómo desactivo la vibración de esta cosa? Ay, le puse no molestar y se... madre. A ver, datos móviles, linterna, movión, brillo, bluetooth, ubicación... Captura de pantalla, escáner, bloqueo de pantalla, ahorro de batería, modo lectura, modo oscuro, no molestar, bloquear, ahorrar, ahorro de batería, ultra, ultra, bueno, eso va a estar bien, pero no se puede, al menos no veo la opción en ningún lado, igual si nadie me escribe va a estar todo bien, que me pongo, si nadie me escribe todo va a estar bien, que me pongo. ¿Esta qué hace? Permite mantenerte firme y seguir atacando. Aguanta entonces. Ah, sí. Tener la larga, lo sé. Tener la larga servirá mucho contra eso. Ok. Un nuevo bicho. Porque son dos.
Vale, voy a quedarme aquí a ver qué pasa lo del. A ver si pasa lo de la última. Ah, es que me cayó encima. No. La madre, ya me voy. Ya me voy a volver ya. Mejor me devuelvo. Dios, ahora me vuelvo. Bueno, ya entendí lo que pasó. Me confié y por eso perdí este día. Lo que acaba de pasar ahora mismo. ¿Recuerda el bicho que era como tú? Le entró unos bichos en la cabeza ahí. ¿Qué? A ver. ¿Recuerdas el bicho que era como tú? Le entró unos bichos naranjas en la cabeza ahí. Fantasma. Ah, ya entiendo. ¿Qué mierda con esa rana de también? También esa rana. ¿Vieron cómo están saltando? ¿Vieron cómo están saltando? ¿Cómo están saltando todo raro? Ay, no, me están siguiendo. Ah. Pero ¿dónde estaba el bicho? Estaba. No recuerdo dónde estaba el bicho ese. No recuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo de la pelea, pero no recuerdo dónde fue. La colmena no fue, seguro. Bueno, esto descartado. Tal vez fue aquí. Fue aquí. Fue aquí. Cuenca antigua, sí me acuerdo porque aquí fue donde me dieron las élites. Es por aquí esta. Esta es por ahí. La verdad, algunos no me los marca entonces, ¿no? Porque yo me acuerdo que debajo del bicho me vendían los amuletos que les tengo que entregar a la tipa para que se coma. Debajo de ese bicho hay otro fantasma. Ah, bueno. Creo que estamos todo bien. Ah, no, me están doliendo los mejillas, no sé por qué. Volvió a sonar el. La alarma, ¿no? Comunicado especial con esto. Me voy a sonar la alarmita. Porque me están doliendo los cachetes. Se me están entumeciendo. ¿Por qué? No tiene sentido eso. Muérase. 777. Muérase, por favor. Uy, no. Y no me pegó, ah, tengo miedo. Pero, man. Uy, bicho. Ay, no. Uy, no. Es que ahora se pone dos escudos. A ver, vente para acá, baja la maldita sea. Pero, Nah. He dicho de miedo. Uy, no. Así. Ay, no. No. Ah, pero ahora. Ay, no me tiras. No, me tiras. Me decía que estaba más fácil, pero no me tiras. Está más fácil esto. Ah, solamente. Espero que solamente tengas dos fases. Salvo. Uy, conche, tu marido. Qué miedo. Soy un estúpido. Ah. Lo estaba haciendo tan bien. La tengo súper larga, ¿verdad? Sí, la tengo bien larga. Porque me da risa decir eso. Se viene, chavales. No se vino, perdón. Perdóname, pero no se pudo. Creo que aquí me muero contra un bicho, ¿no? Estuve a puntito. ¡Ay, no! Sí, me muero contra un bicho. ¡Ay, también! Malditos saltamontes como los ojos. Esos grandotes sí que lo son. Pero no tanto como los bichos que me descubren en la cara. Esos son los perros. Ay, qué pedazo. Ah, pero mentira, es súper fácil llegar hasta acá con eso. Es súper fácil llegar hasta acá. Me había quedado atrapado. Ya no hay tanto problema. Creo que cuando tienen los dos escudos va a ser mejor curarme. La madre va acá que no me recupere mi alma. ¿Por qué iba para allá? Uy, no. Creo que la cagué bien fuerte ahora mismo. Pero, man. Te puso muy diabólico. Ya, por esta mierda. Me va a caer en un par.
Uy, no. Ah, bueno. Sacó dos. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ah. No se puso el escudo, no se puso a girar con los escudos y no me hubiera salvado. Ah, no está tan difícil. No está tan difícil. Está re fácil. Está tu easy. Very easy. Cuando tengas los dos escudos, o sea, te giro. Ah, ah, tan mal otra vez. ¿Cómo me cogieron? Nada, no, mentira, no me cogieron. Me puse a leer el chat. Eso fue lo que pasó. Pero es culpa del hombre. De sentada. Pensé que daban más. Como 40. No, 30 cada uno. Cuando tengo los dos escudos, uso el giro. Pero ¿cómo lo uso? No lo dejé presionado. Ah, bueno, ya me estoy como. Nota que ya perdí todos los estilos de la guía. Bueno, ahora que no recuerdo. Uy, el bicho. Dije el bicho. Últimamente es un asco. Pero casi no estuvo muy bien. El bicho que escupe. ¿Cómo es el bicho? ¿Por qué tiene que escupir tres veces? De hecho, tres veces no, escupe tres lados diferentes. ¿Por qué? Cuando tú escupes, escupes por un solo lado. Y no es que el bicho tenga otras dos bocas. Pero tiene uno. Alma para arriba. Ah, es cierto. A ver, veo que tengo eso. Casi la cago otra vez. No era así, por favor. Eso, 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 eso. Ay, no la hice. Soy estúpido, no. Uy, no. La cagué. Uy, no. Ahora la cagué. Man. Uy, no. No, 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 la cagué muy fuerte. La cagué muy fuerte aquí. La cagué muy fuerte. La cagué muy fuerte. La cagué muy fuerte. La cagué muy fuerte. Me curo, la cagué. No, la cagué. Puta madre, ya me la vi otra vez. No, pero ya sé a qué se refiere con la puta madre. Si le pega mucho. Ay, no está difícil, no está nada difícil. Está fácil. Estoy diciendo, no sé hablar. Está tu easy. Ay, no, no me va a caer. A mí no, que no se pusieron de pendejos a mí. Cago en la cara. No como este idiota. ¿Por qué aguanto esta? Ah, no está, está difícil. Oscar se murió, creo. Ay, no. No, mientras seguimos siendo 7 personas, así que Oscar no está. Qué raro, pero el tipo que me siguió solamente me siguió y no entró al directo, no dijo nada ni. Ni solo. No me entró al directo y ya. Me solamente me siguió y ya. Esto fue todo lo que hizo. Todo su aporte a este canal. ¿Cuántos meses? A ver. Empecé aquí en septiembre. Octubre, un gay. Octubre, un mes. Noviembre 2, diciembre 3, enero 4. Y ya voy para 5 meses. Estoy viendo casi todos los días. Y pero. Un gran aporte. La verdad que sí, porque nadie me había seguido desde hace como una semana. Así que sí. Gay, no tanto como tú, Oscar. La cagué. Era la de no, si era la de. Uy, no. Mira, a ver, pero no. A ver, tu mejor me voy a curar un corazoncito. Pues. Es lo que tengo que hacer cuando saque los escudos. Uy, no. Ay, no, me estiré el escudo. No, la cagué. Cagué, la vaya a cagar. Ay, se puso así. Ay, no. No, 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 no. Uy, así se buscó re fácil. Ese ataque está muy roto, entonces. Ese ataque está muy bestia.
Ya veo por qué dices que era súper poderoso. Lo voy a utilizar más entonces. Uf, no, no sabía. Usted murió súper fácil con eso. Nunca, nunca he sido derrotado en combate. Pues en una primera vez para todo le pegué al celular. Soy estúpido. Puedo ver como Yasuko aún dormido. Yasuko es como perecer, ¿no? Algo así. ¿Cuánto tiempo estaba escondido? Aquí, en los confines del mundo, nadie ha podido encontrarme, excepto tú. Guerreros, caballeros, reyes, incluso el tiempo, no tienen poder sobre mí, solo tú. Eres la oscuridad. Ven y consúmeme. Uy, me dio muchas almas. El cuerpo de un guerrero, con escudo y aguijones. El cuerpo de un guerrero con escudo y aguijones. Qué bonito. No, mentira, no, fue bonito, fue algo raro, pero me gustaría saber la historia de esos tipos, por qué se murieron ahí. Ese tipo, pues, era súper poderoso y de repente va y se cayó y ya, y simplemente se murió. ¿Al caso ese ataque? ¿Qué? ¿Al caso ese ataque está muy roto? El ataque para arriba está muy, muy roto. Siempre lo he dicho. Sí, tienes razón. Súper cállate. No digas eso porque me bañan. Se supone que no puedes decir la palabra con M aquí porque te bañan en Twitch. Y nosotros lo dijimos una vez en un directo de Minecraft, creo. Así que me van a bañar. Ah, mentira, pero los directos ya no, los directos de Minecraft ya no están aquí en Twitch. Solamente están en YouTube. Así que no hay problema. No hay pierde ahí. Ay, no, tengo miedo. No, Virus no está aquí. Creo que Virus no está aquí. Virus, si estás aquí, por favor, da señales de vida porque necesito hablar contigo de algo muy importante. Acerca del Genshin. Y bueno, ya no te necesito. Esto y esto. Ay, perfecto. Cómo me gusta verme en el mapa. Allá arriba, ¿qué hay entonces? Voy a ver qué hay allá arriba. Seguramente no es nada. Eso será lo peor, que seguramente no sea nada. Porque ese bicho está ahí metido, güey. Ah, no, no tengo almas para hacer el ataque. Claro, está muy roto, está muy. Muy roto está esa mierda. Yo te llevo todo el juego peleando nomás con basiquitos. Todo el puto juego peleando nomás con los basiquitos cuando el verdadero poder estaba en las armas para mí. Ay, me picó la cabeza. Murió de viejo. Arriba lo que hay es depresión. No, el cuerpo de un guerrero con escudo y aguijones. Arriba lo que hay es depresión. Voy a ir a ver por eso. ¿Dónde estoy? Qué bueno que me traje esta cosa porque si no estaría re perdido. Solamente tengo que subir, ¿verdad? Sí. Cómo odio esas cosas. Por aquí. Vamos a encontrar estos bichos primero. What? ¿Por qué no se murieron? Tiene más vida de la que pensaba entonces. Aunque tampoco sé cuánto pego con el aguijón cargado. Bah, debería pegar más, tal vez. Al final nunca hice el giro que me decías que hiciera. Nunca hice el giro que me decías que hiciera. Ah, este giro no es una caca. No sé. Giro es una caca. Ahí no me voy. Me faltan dos corazoncitos. Ahí sí, me faltan dos corazoncitos. Ay, el pelo me está molestando. No, se fueron dos personas. Ya somos cinco. Igual somos muchos. Así que no hay problema. Pero me gustaba más cuando éramos cinco. Era por aquí no era. Ay, qué chingado. No. Ay, cómo los odio. Ay, no. ¿Qué otras palabras no se pueden decir? No sé. Ah, creo que la con él, la palabra con él tampoco se puede decir. Pero eso ves en todo lado, así que tampoco hay mucha diferencia. Mentira, no sé si tampoco bien se puede decir la palabra con Imi en YouTube. Yo creo que no importa. Ah, sí, ¿se acuerdan de el videito? ¿Quién fue el día? El día que fue feliz jueves y nos pusimos la canción de Azuquita en el directo. Bueno, el día que estábamos jugando esa cosa.
subí el video a... Ah, era de esto, no, sí, era de esto, era de, el capítulo cuando peleamos contra el rey. Cuando peleamos, ¿dónde estoy? Estoy... Me caí, soy estúpido. A ver, cuando peleamos contra el rey, ese día pusimos la canción de Azúcar, ¿no? El de Feliz Jueves. Y luego, pues, instantáneamente subí el video a mi canal de YouTube. Y resulta que me bloquearon el video, pero no me lo bloquearon bien, solamente me lo bloquearon en como 5 países. Me lo bloquearon como que, me lo bloquearon, creo que fue en Bolivia, en Afganistán, en Irán y en Turquía. Me lo bloquearon, no sé por qué, pero me bloquearon el video en esos países. Por alguna razón. O sea, fue por la canción, pero por alguna razón solamente me lo bloquearon en esos tres países, en esos países. ¿Y quién carajos me va a ver en Turquía? Nadie. ¿Quién carajos me va a ver en Bolivia? Nadie. ¿Quién carajos me va a ver en Irán? Nadie. Pues no me preocupen, ¿no? No apelé ni siquiera por justamente eso. Es como que, me bloquearon, pero solamente fue en dos países que nunca me van a ver, que no me importa. Efecita. ¿Dónde? A ver, estos bichos, ¿por qué están ahí sentados? Sufriendo. A ver, este está como cubierto de nieve. Esta ceniza. Ah, es ceniza. ¿Por qué me están doliendo mis cachetes? No sé. Mira acá abajo. Uy, no, qué recuerdos. Qué recuerdos cuando tocó la... Siempre me pasaba eso igual, me sigue pasando. Qué recuerdos con la pelea de la forma. Cada rato. Venir por aquí. ¿Por qué estás ahí, güey? Ay, seguramente era por la jornada. Qué tontería. Perdí mi tiempo. Valioso tiempo, valioso tiempo perdido. Como 5 minutos que jamás recuperaré. Llegar hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el otro bicho? El bicho que dijo Poro que no pudo matarlo nunca. Estaba en los jardines de la reina. No, está aquí en el nido profundo. ¿Y cómo llegó al nido profundo? Y por aquí hay un arbolito que tampoco he cogido. ¡Ah! Un lado distante. Así que ahí tengo que ir. Sí, me queda más fácil por el poblado. De hecho, es el único que donde puedo ir. Al poblado distante es el único donde puedo ir. Sí me queda más cerca, de hecho. Ah, sí. Vámonos al poblado distante, entonces. Por aquí no era. Por aquí no. Vámonos al poblado distante, tío. Matar al bicho. No. Oh, ¿quién diría que era tan fácil llegar hasta aquí? De hecho, sí fue muy fácil llegar hasta aquí. Por acá no había nada. Creo que nunca he pasado por aquí. No, me estoy equivocando. Ah, no, así. Ah, no. No recuerdo este sitio. Ah, no, se había pasado por aquí. Se ve diferente. Se ve como más oscuro. Ah, ya sé. Ah, pero da como lo mismo. Da como lo mismo igualmente. Puedo pasar por aquí y no va a afectarme en nada. Uy, no, el bicho. Ay, no. Esos bichos son una basura. Entonces suicidio. ¿Qué era lo que decía el cazador de ellos? Que se suicidaban así nomás porque sí. Nomás veían a alguien y se suicidaban. Pero... diario. Ah, nunca leí esto. Coraza de un caballero vigía, reanimada por un enjambre de moscas infectadas. Cuando estos silenciosos guerreros caen en batalla, sus cuerpos se abren y de ellos salen volando extraños insectos. Me pregunto... ¿qué saldrá volando de mí cuando muera? Mis esperanzas y mis miedos saldrán disparados hasta perderse en la oscuridad. Nadie sabe, ve, justamente estaban aquí. Sus finas alas ocultan una barriga muy volátil. Sacrificaría su propia vida para proteger su territorio. Una criatura furiosa que no aprecia su propia vida. Una criatura sin miedo. ¿De verdad se le puede llamar presa? Bueno, sí, eso es cierto. Literalmente se suicida para matarnos ese piro. Ay, no, bicho burro. De una vez que tengo que. Ah, ¿por qué abrí? Y era al coso este profundo, ¿no? Poblado. Listo. Ya, estamos bien.
tiempo. Poblado está. ¿Sabías que Greta tiene? ¿Cuántos años tiene ese tipo? ¿Cuántos años tiene ese tipo? Espérense. Esto es más importante. Más importante. A ver. Greta. Un verre. Ya listo. ¿Cuántos años tiene esta piloma? Es el 2018. 18 años. Ah, ¿verdad que esta... ¿verdad que esta tipa tiene... tiene autismo y tiene depresión y tiene un poco de enfermedades... raras. Bueno, raras no, psicológicas. Turbio, bueno, que esa tipa esté toda... mejor no hablemos de eso, ¿viste? Dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo que yo sí le doy? ¿Y por qué dejé esta... Dejé mal esto. Listo. ¿Cómo que yo sí le doy, Oscar? Qué asco. Bueno, tiene 18, así que no hay problema. Pensé que tenía como 13 años ese tipo. De verdad. No, es un año menor que yo. No. Ah, aquí está. Aquí es donde estaba el coso este donde me senté. Y me quedé pegado. Me violaron todos estos tipos que desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Verdad? ¿Estos tipos qué? ¿Estos tipos daban miedo? ¿Y desaparecieron sin más? ¡Qué gran historia! Pero el próximo año, ¿qué? ¿Cómo que el próximo año? Ya tiene 18, ¿no? Ah, ya no voy a volver a buscar eso, ya. No quiero volver a buscar eso. No quiero buscar... ¡Ay, no! ¿Pues dónde me metí? ¿Dónde me senté? ¡No! Tengo que ir entonces. Ah, sí, estoy bien. No dije nada. No, por eso, ¿dónde te sentaste? No sé dónde te sentaste. ¡Ay, no! ¡Ay, qué troll! ¡No! Oscar, ¿cuándo jugamos el último? ¡Ay, no! ¡Ay, ya te moría! ¿Cuándo jugamos? ¡No, no, Oscar! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Ay, puta, me suicidé! ¿Dónde estoy? ¿Por qué se tumbó eso? Okay. ¡No, este juego no tiene sentido! ¡No! ¿Quién fue el hijo de puta que puso esa mierda ahí, güey? Un bastardo que puso esa basura ahí. Uy, bueno, ya lo estoy, me preocupa más. Ah, ¿para qué está el bicho ese que me pegaba a mordiscos, no? El puto ese que me pegaba a mordiscos donde iba a hablar con él. Hijo de puta. Es que porque tenía hambre iba y me pegó a mordiscos. Creo que una cosa aquí se rompía, ¿verdad? Esto se rompía. No, yo estoy seguro que por aquí algo se rompía. Bueno, algo se rompía. Algo en el piso se rompía. Mira aquí abajito. Ahí me caí. Ay, no, ¿en serio? El único píxel donde no había tierra es donde me caigo. Donde no había pinchos es... Donde había pinchos es donde me caigo. Ay, no, arañas del demonio. ¿Por qué nunca saqué esto? ¿Por qué la maté de un putazo? Creo que va a revivir. Ah, mentira, me revivió, no hizo nada. Tal vez es el encierro. Me parece bonita, ¿por qué? A mí no me parece bonita. El encierro te tiene mal. Ah, sí, eso. Eso sí. Y estás bien mal, Oscar, estás bien mal. Te emborrachaste en un directo. Bueno, en el directo del 31 estás todo borracho. No me empezaron a gustar las huevos. No que te ibas a hacer una que era peor todavía. Me olvidé el nombre de las waifus que tú mismo te inventas. Me olvidé eso. ¿Dónde está el bicho? Ay, no. Ay, no, niño. Ah, no, solamente ando por una dirección. A ver, ¿dónde están estos degenerados? Por aquí no puedo llegar. Solo puedo llegar por la parte de arriba. Estaba obligando a subir. Y me vienen los cachetes. Me caí. No, creo que me duelen los cachetes. Se volvieron. Ay, qué tontería. Listo. Pero aquí creo que sí. A ver si era por aquí. No, este no es el botón. Solo es cuestión de tiempo. Eso, este botón. A vos, José. ¿Cuál te gusta? Josecito. Porque es la guapo del José. ¡Ay, no! ¡Ah! Ese grito fue como que muy forzado. Sonó muy forzado. Era por aquí, sí, era por aquí.
Pero... No, bicho de mierda, no. No te quiero ver. No, 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 me empujo. No, auxilio. Te tengo miedo. ¿Y cómo odio ese bicho? Digo, sin saber cómo... Creo que solamente me faltan 8 de tus hermanitas. Solamente creo que me faltan 8. Ay, no. Nunca me habían metido por aquí. Creo que no. Creo que no. Yo no, no. ¿Por qué te metes contra mí, bastardo? No te estaba haciendo nada. Uy, hijo de... Estoy bien. Y otro más por aquí. Ah, me dieron unos puntitos. Creo que es por aquí. No, me quedé. No sé dónde estoy yendo. Ah, sí, es por aquí. Fin. Mentiras, me metí súper mal. No sé dónde me estoy metiendo. No. No sé dónde me estoy metiendo. Pero me metí súper mal. ¿Cuántos puntos hay acá? Y muchísimo. Ah, está lleno de estos degenerados. No. Ay, te da bebé. Está lleno de... Uy, no. ¿Hay más por aquí? No, ya se acabaron. Ay, no. Huevos. Madre, arañas ahí en la tierra. Muy grande. ¿Cuántos puntos hay? Ay, no, me salió el juego. Ah, no, la araña. Uy, tengo un poquito de miedo, me he dado cuenta. Así. Ninguna, creo. Pues ya sabes lo que me gusta. Me gusta la Satania, me gusta la Azuquita hermosa, preciosa, me gusta la Ocaya, me gustan muchas cosas, me gustan. Uy, no. Ah, pensé que... no es que estaban al fondo del mapa. Esas son las que me gustan. Uy, hay más por arriba, creo que sí. Los bichos que flotan. Ah, no, supongo que ponen telaraña, ¿verdad? No hay más gente por aquí, tiene que haber más gente. Más gente, no, más cosas estas por acá. Creo que no. Allá arriba ya no veo nada. Supongamos que ya no hay nada por ahí. Creo que ya no hay nada por esa parte. Pero por aquí está este bicho, así que no hay más escapatoria que ir para arriba. Este lugar está muy largo. ¿Cómo subo? Ay, no. Me van a hacer subir otra vez eso. ¿Por qué no llego, verdad? Creo que no llego. No, no llego. A menos que... aquí creo que sí podría llegar. Mientras tampoco llego. Y no. Aquí no dije. ¿Dijeron? Ay, mi ojito. Me picó el ojito. ¿Qué es ese mote? Ese mote que es como un poco, pero súper extraño. Pero esos son dibujos. ¿Satania es legal? Creo que sí. Mental. Está en secundaria. La madre. Se me cayó el celular. ¿Por qué siempre se me cae el celular en este mundo? Ya, no le pasó nada. No se le rompió la pantalla. Está perfectamente bien. ¿Acaso, pues? No sé, creo que tiene como... Es que nunca... No, pues es un demonio, ¿no? No sé cuántos años tiene, mejor no hablo porque después me autofuno a mí mismo, entonces no quiero. Mejor no hablo. Pero yo antes pensaba que tenía 17 años porque en una página vi que Gabriel tenía 17 años. Entonces por eso asumí que Satania tenía 17 años y aquí hay un huevo jodido. Un huevo podrido. No recuerdo en qué sitio leí eso que la Gab tenía 17 años. O 10, no eran 17. No jodas otra vez. Ay, volver a bajar, volver a subir. ¿Qué va? Tengo poquita vida. Y tengo mucha salud para curar. Cállese, no diga eso. Lo voy a bañar, le voy a quitar el arma. Voy a censurarlo. No, porque va al colegio. Es la secundaria. Que sí, es el colegio. Ilegal, no van a banear. Busquen Google. Esa tenía legal. Ilegal.
Me van a hacer un mismo Twitter. No, ¿por qué me pongo en riesgo? Ya me autoponía a mí mismo, ya arruiné mi carrera como streamer, ya no voy a volver a tener 7 personas en ningún directo nunca más en mi vida. Me caí. Por hablar estupideces. Ay, algún día llegaríamos a ser 10. Algún día yo pienso que sí llegaremos a ser 10 todo el rato. Espero que sea pronto. Sí, uf, no. Yo con 10, con 10 personas viéndome sería, uy, lo feliz que sería. Aunque ya ahorita estoy feliz. Como 5, ¿no? Pero falta la mitad, me faltan otros 5. ¿Dónde están las otras cosas que me faltan? Me faltan otros 5. Aquí hay uno. De verdad. Bueno, no era eso. Mentira, sí lo era. Era el único que faltaba. Ah, pero pues no fue malo tampoco. Aquí está. ¿Y qué estás pensando? ¿Tú qué piensas? Nido vivo. Reina durmiente. Bestia. Eso fue todo. Qué mal. Qué mal. ¿Dónde estaba el bicho? El bicho está en la mierda. No, el bicho está muy lejos. Ay, no. Derecha. Subir. Izquierda. Pero antes de eso me gustaría guardar mi partida. En el banquito ahí arriba. Creo que sería lo mejor. Ah, me voy a curar. Voy a curarte primero. Qué buena idea. ¿Sabes qué sería? Pero hacerte un perfil falso de Satania para que te falte. Qué miedo, porque van a hacer un video diciendo yo era amigo de ellos. Ojalá la hicieron un video. A mi plan de jefe. El Dracito. De hecho, no, mentira, sería súper malo. O sea, literal, me iba a funar, así que no iba... Iba a tener más audiencia, pero no sería por cosas buenas, así que no. No dije nada. El Dalacito es un pan de Dios, el Dalacito. Me quería loco. Ay, no. No. Ah. Años persiguiendo las patas. Tengo miedo. No, tengo que ir. Ya no quiero pasar todo esto. Ah, este bastardo se me metió acá. No, llegó este piru y me voy a morir. Uy, no, ese bastardo, ¿qué? No. Uf. Pensé que me iba a caer en algún pincho. Hay una araña del diablo. Uf, por favor, muéranse, por favor. Uf, casi me muero. He dicho quita 2 corazones, creo que fue por eso. ¿Dónde tengo que ir? Estoy bien. Por aquí había algo. Las arañas. Creo que si era más fácil meterme por acá abajo en vez de subir por allá arriba. Pero no me hubiera podido curar, así que todo bien. JS. Por aquí está este bicho, no sé, ahí está. Pero creo que no falta nada. Vamos a meternos ahí. Creo que me puedo pasar por la cara. Le puedo pasar por la cara, sí, sí, sí. Le pasé por la cara. Le va a hacer por la cara. Voy a ir a recargar mi energía. Chuyada, voy a ir a recargar mi energía ya. ¿Sale bien? Nah, ¿para qué? No necesito energía. Solo necesito llegar hasta allá arriba. Por lo que necesito en historia. No, estos bichos sí se levantan. Por los malditos paras. ¿Verdad? ¿Me vas a levantar, amigo mío? Bueno, no se levantaron. Me equivoqué. Sí se levantaron. No se levantaron. Es por aquí. Sí, estamos bien. No, estamos bien. Solo imagina tu debate con Dares. El único argumento que tendré para defenderme es bien un hilo, bien una página de internet que Satania, que Gabriel tenía 17 años y por eso inferí que Satania también tenía 17 años. Eso fue todo. Dárasme. No, puta, no me voy a morir. Quiero morir. No me puedo curar. No me había dado cuenta que me podía curar.
Estuve tan cerca de la muerte. ¡Ay, hay bichos allá arriba! Creo que... Uy, no, desde que me pongan esa mierda abajo del jefe es porque esto va a estar bien duro. Uy, no, desde que me pongan esas cosillas, los corazones extras es porque esto va a estar bien feo. No me gusta esto. ¿Dónde tengo que ir? Más arriba. Ese sí se paró. Bueno, soy... ¡Ay, no! Me asusté. Era en pánico. Este jefe es la mitad de fácil que he visto. Este jefe... ¡Ay, qué! Me confundí confundí en el comentario. Es muy fácil, a cada rato andadas buscando aquí entrar y caer. Este jefe es la mierda más fácil que he visto. Igual voy a morirme. Es eso que suena, ¿no? Este bicho que escupe más bichos. Voy a quedarme farmeando. Okay. Mentiras, no dan nada de monedas, me voy a morir. Yo creo que acaban como un. Este bicho que queda plata. Uy. ¿Qué me pasa en el cuerpo? Uy, ¿qué me pasa en mi cuerpo? Uf, si pierdes, te haces la cuenta de Saturn. No. Me la pongo de Pepe. Eso sí lo podría hacer. De hecho, me gustaría hacer. Porque no hace rato que no me la pongo de foto. ¡Ay, soy de Dios! Tengo todo, creo que sí. Bueno, vamos a estar perfectamente preparados para absolutamente cualquier escenario. ¡Uf! ¡El pincho! ¡Terrorísimo! Si pierdo, ustedes me tienen que dar cada uno $10. Así que tendría 50. $51.35. Yo no voy a tener. No. Sería automáticamente millonario. No, necesito 100. Me faltan 10 veces reunir lo que ya. Mentiras, man. Me faltan 100 veces reunir lo que ya tengo para que pueda cobrar mi primero. No, para que pueda cobrar la plata en ti. Así que porque apenas tengo un lugarcito. Bueno, denme corazones. Solo necesito corazones en esta vida. El rey de Gideon. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me pierdo tan fácil? Por eso es una enfermedad mental. Como la que tenía solo de One Piece. Que cada rato se perdía el pendejo. ¡No! ¡Ah, mierda! Por andar bien. La cagué. Por aquí no era, de hecho. Eso es lo peor. Será por abajo. ¡No! ¿De mierda estoy? ¿Dónde estoy? ¿Si era por aquí? No, sí. Yo no sé. No tengo idea. Ah, no, aquí está la puerta, ¿no? Ah, no, entonces estoy bien. Sí, estoy bien, estoy bien. Sí. Estaba preocupando por nada. Sí, muy bien, muy bien. Estoy re. No tengo ningún problema, me caí. Y ya no volví a poder recuperar mi corazoncito, ¿verdad? No, ya no puedo, ya se murió. Ya, jamás, ya. Oh, ya. Quiero suicidar. No tengo nada por qué vivir en este mundo. No hay presupuesto. Ya casi Komodori, Komodori que se perdió. Bien perdido. ¿Cómo que Komodori? ¿De qué estás hablando? Chum. Ah, también puedo cortar el pasto. Chum. Ah, no corté el pasto. Chum. Uy, cómo te odio, casi me. Ay, no, tú no. Era por aquí, sí, era por aquí. Uy, corre. Pero acá arriba hay más. Ah, como tan chévere, vean. El efectico que pasa cuando paso por las matas. Qué bonito. Ay, Oscar, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo nos vamos a ver Godzilla vs. Kong? Godzilla vs. el chango maricón. El chango maricón.
Yo no vi, ¿a qué equipo le van ustedes? ¿El de Guaxina o el de Chango? Yo le doy al de Chango. Chango le estaba, está bien. Es un chango, güey. Es un mono gigante. ¿A quién no le gustan los monos gigantes? Se muere literal un puto mono gigante. Qué chingua. Me gustaría poder obtener un mono gigante para subirme en su cuello y andar destruyendo toda la ciudad. Sería hermoso. Es el sueño de mi vida. Tener un chango gigante. No, no dije la palabra con él. Dije Marikonk. Kong. Por el Donkey Kong. Chango Marikonk. Ahora falta que sí me van. Uy, no, tendría 5 corazones extra si no hubiera sido por la pendejada del inicio. ¿Y tú qué? Ah, la de buscando a Nemo. ¿Qué? Este no es un jefe que este no es el jefe que yo pensé. Este no es el jefe que yo pensé. Entonces, ¿cuál jefe estabas pensando? Entonces, al parecer sí hice bien al cogerme las larvitas. ¿Cuál jefe estabas pensando? ¿Hay algún otro jefe por aquí? Porque yo no conozco ninguno. El poder del aguijón ayuda al chango. Ah, del guión ayuda al chango. ¿Por qué del guión? Yo no... De repente, todavía no sale en la película. Mentiras. Es que no me he visto el trailer. No sé qué pasa. Solamente sé que va a ser la película y que es del chango contra el Godzilla. El país del cine. El país del cine. Este sí es el más divino. Nah, uno aquí confiándose ya viene. No, ya me voy a quedar un rato acá. Ya me vi aquí pasándome el resto del directo aquí que solamente van a ser 30 minutos más. ¿Qué me tienes que decir? Entonces, luchamos. Probemos nuestras fuerzas en un combate sin igual. Obvio. Me van a cagar en el pecho. Tiene la mitad del cuerpo agrietado. ¿Por qué mierda tiene la mitad del cuerpo agrietado? ¿Quién lo ha matado? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! ¡Esa mierda tiene una guadaña! ¡Uy, gonorrea! ¡No! No, 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 el aguijón era guiño. No, 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 no. Ay, no, perdí el tiro final. Oh, no, no. No sé cómo hacer esta mierda. Esa habilidad está demasiado rota. Definitivamente. Increíble, me han derrotado. Esto es lo que se siente cuando te supera. Aún así, soy fuerte, ¿o no? Cuando veas a nuestro rey, le hablarás de mi valor, obviamente, compadre. Ya, bien, recordaré tu nombre. Sí, él te envió para ponerme a prueba, ¿verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Garen. Estoy listo para unirme a vosotros, hermanos, tú y yo. Déjenos abandonar este lugar. Juntos. El cuerpo de un guerrero cayó. Ni siquiera entendí cómo funcionaban sus mecánicas. Simplemente se murió. ¿Quién lo diría? Este sí es más difícil. Otra hora. No sé, ni yo me esperaba matarlo tan fácil, la verdad. Bueno, nadie se esperaba que lo matara tan fácil. Dije todo el resto del directo aquí y no duró nada, güey. No duró creo que no duró ni 2 minutos. Es el jefe que más fácil me pasaba. Mentira, creo que no duró ni un minuto. No duró ni un puto minuto, güey. Creo que no duró ni un minuto. Loco. El jefe con el cual Polo dejó de jugar y el supuesto guerrero más difícil, me lo comí. Competente. El cuerpo de un guerrero cayó. Tecito se fue, ¿no? Sí, creo que sí. Tecito no estuvo aquí para ver esto. Ve a la estación oculta. ¿Dónde está eso? ¿La estación oculta? ¿Dónde estaba esa mierda? ¡Ah! No, no era esto. Pues sí. No, este es el abismo. ¿Dónde está la estación oculta? Cuando me acuerdo. De hecho, ¿dónde tengo que ir ahora?
Oh, subir por acá, ir arriba, bla, bla, bla. Ay, no, ¿por dónde tengo que ir? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo mierda me salgo de aquí, weón? No tengo idea de cómo salirme de aquí, a ver, a ver. Madre, me toca bajar todo eso. No, qué porquería. Me toca bajar todo eso hasta llegar al. Solamente bajar e ir a la izquierda. 1600 monedas. ¿Cuántos puntos me dio ese tipo? 14, creo que no me dio tantos. Bueno, creo que fueron 200, así que. O 150, una vuelta si algo. Pero no fue que se rindió con Hornet. Sí, pero dijo que también. Pero dijo que también fue por culpa de este jefe. Fue por Hornet y por culpa de este jefe que dejó el juego. Ay, no. No sé por abajo. No, mentira, Hornet sí era difícil. A mí sí me pareció difícil. No tan difícil como a Gwen. Pero sí difícil. Mentiras. Creo que me tardé más en matar a Hornet que en matar a Green. Porque Green nomás fueron 2 horas y con Hornet sí fueron. Ah, no, mentiras, fue como lo mismo. Sí, porque el directo duró 1 hora. Duraban 2 horas y algo, pero lo maté a la Hornet como a la mitad del directo. Entonces, estoy bien. No, el bicho revivió. No, no. Estos sí tenían parásitos. Ahí viene el pendejo desde atrás. Ni para acá. No. Perfecto. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Vamos a ir por la izquierda. Ay, el bicho. No, se puso bravo, no. No. Se puso todo bravo, weón. No. Qué miedo ese. No puedo dejar de pensar en Castlevania cuando abres este mapa por aquí. Castlevania, ¿qué tiene que ver en esto? Me gustaría volver a pasarme la Sinfonía de la Noche. No sé por qué me dieron ganitas. Ah, sí me dieron 200. Porque es un Castlevania, o al menos el mapa lo hicieron pensando en un Metroidvania. Metroidvania. Quería jugar el Metroid. El Metroid me lo quiero jugar porque nunca lo he jugado. El Metro. Con la Samu. Samu. No, 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 me morí a caer en el mismo puto sitio. ¿Por qué no sé? Ah, porque no tengo las abejitas que me recuperan. No sé, Samu, Samu. No, ya, no debo decir eso. Siempre pasan cosas malas con él. ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, esto no pasa de su secreto. Uf, que no me lleva a ningún lado. Este secreto que no me lleva a ningún lado. No, piro, vení para acá. Vení para acá, maldito. Gracias. ¿Dónde putas tengo que ir entonces? Ah, piro, ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Alguien sabe? Ah, creo que tengo que bajar. Vamos a bajar. Y es que puedo bajar. Me apareció en la cara, literal. No, creo que no puedo bajar por aquí. Pues sí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy yendo? ¿Me estoy metiendo? ¿Dónde estoy? A ver, si aquí hay un acantilado, es porque no debería estar aquí. Mentiras, pero creo que. A ver, aquí está el trencito. El trencito me lleva a algún lugar donde. Ah, sí, me llega a las tierras de Palacio. Ah, entonces estoy bien. Ah, sí, creo que será mejor aquí. Y esto no es un precipicio, así que no estoy donde creía que estaba. ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde sé guiar? Sin la puta brújula, ¿dónde sé guiar? Al menos son los mejores, pero me gusta más el Castlevania. A mí también. Bueno, nunca jugué a Metroid, pero me gusta mucho Castlevania. El Metroid es todo raro. Tiene que subir. Tuve. La nube, no, mierda. Uy, no, más tarde este, ¿verdad? Que quita mucha plata. ¡Ah! No, 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 me voy a morir. Estoy. Va a subir, en serio. Sí, tocaba subir. Ah, pero me queda más. Ya estoy aquí. Me voy a tirar. No, mentira, no, ya sé lo que hay por ahí. Es un.
Nada, ahorita no quiero volver a pasar por eso. Mejor no volvamos. No sé qué hacer. Bueno, ya sigamos por aquí. Ya me da miedo, me dio cosa meterme por ahí, así que no vamos a meter esa parte. Por aquí podía no, tenía que meterme por aquí. ¡Yum! Estelvania, la sinfonía de la noche. Solamente van por un mismo sitio esas arañas. Por el mismo lado. Izquierda o derecha. El metro es raro porque es de alguien. Ay. Pero tiene a la mamacita. Hasta. Ay, no me caí, soy un imbécil. No, yo no vuelvo a mencionar a Samuel. Siempre que la menciono pasan cosas malas. Siempre que la menciono pasan cosas terribles. Porque ese tipo no existe. Vale, eso sí, tengo ganas de jugar Metroid. No sé por qué. Bueno, tampoco tengo tantas ganas. Tengo muchas más ganas de jugar Genshin. No me dije nada. Pero no puedo porque no hay continuo. No puedo pasarme las 8 horas diarias que le metí al juego como antes. Ahora solamente le puedo dedicar 4. Qué triste, ¿no? Triste nomás poder dedicar 4 horas a un juego como otras. Puta de mierda. Literalmente no pensé que le dedicara tantas horas a ese juego. Cuando voy saliéndome del juego, llevas 4 horas aquí. Sí, mierda. Yo me pasé el Harmony of Dissonance. Ah, el de Game Boy. El que hiciste directo una vez y no volviste a hacer directo nunca más en mi vida. Era por aquí, creo que sí. Sí. Ay, verdad, es que eres un puto. Estuvimos en llamada como 30 minutos explicándole cómo era que debía configurar el OBS para que al final no hiciera nada. Oscar es un roto. Abro el hilo. Ay, qué se me olvidó. Oh, ya, ¿ya estoy bien? Sí. Uy, baje por favor. Baje por favor. Baje por favor. ¿Por qué no bajo? Tengo que subir, pero aquí hay un ascensor. Está el letrero de un ascensor, tiene que haber un ascensor ahí. ¿Por qué no? Porque el ascensor me caí. Quiero suicidar. No puedo subir por este lado, ¿verdad? No puedo. ¡Qué basura! Por andar quejándome de que no había elevador. Pero sí, porque carajos, no hay un elevador aquí. Qué horror. Matías, ¿qué es mejor? ¿Chicas 3D o 2D? Las chicas 2D nunca te van a fallar. ¿Qué que las 2D? Ay, no. Realmente son idealizaciones femeninas, así que siempre será mejor. Es que una mujer, de verdad. No, el bicho no dije nada, no, mentira, no. Era broma, no, todo lo que dije era broma. Dije que todo lo que dije era broma, pero en realidad esto. Uf. No había visto esto. Llego hasta ahí. ¿Dónde puntas esto? Necesito que saber. Lo que tengo que saber. Otro día más sin directo del Oscar. ¿Verdad? A ver, José dijo que se iba a suscribir a tu canal y ya. Nunca hiciste un directo. Ay. ¿Qué puedo pasar? Estoy. ¿Dónde me metí? No sé dónde carajos estoy. Ah, por aquí fue donde llegué, ¿verdad? Araña de mierda. Creo que sí, por aquí fue donde llegué. Mejor me curo antes de que pasen las cosas mal. Ay, me quedaron los monitos. ¿Cuántos monitos eran 3 de Mariblock? No, no me sorprende, ¿verdad? Es que Matías no me ayuda, ¿cómo que no? Te estoy hablando de eso. Me mandaste un video de cómo. Una foto de cómo. De cómo estaba eso en tu. Está picando el ojo. Ay, no, viene el daño. Un video de. Una foto de cómo. Vas configurando tu este. Pero ves que. Que no hiciste nada. ¿Dónde está la puerta que se puede romper? Está aquí, creo que es esa. No es esa, definitivamente. Se puede romper una puerta. A ver.
Lo distinguieron. Creo que eso. Está aquí abajo, ¿no? A ver, ¿cómo? Casi me muero. A ver, está aquí abajito. Ah, ya no quiero volver a subir por allá. Entonces, ¿cómo llego ahí? No. ¿Es esto, amigo? Yo no soy amigo del Oscar, ¿no? El Oscar es una vieja. Así me suicido. Tengo para curar. No sé dónde estás, ¿no? Ah, weón. Vení para acá. Dame tu alma. La necesito, por favor, ven para acá. No, me quedo allá arriba. ¿Dónde estoy? Creo que me voy a morir y me voy a cagar en el pecho porque no sé dónde voy a aparecer. Mejor, mejor sigamos. Estamos bien ya. Perfecto, ya. Me caigo otra vez, no sé qué voy a hacer. Ay, ya. Que con cuidado. Relajado, calmadito. Todo va a estar bien. Y hay algo. Aquí no hay nada. Aquí es donde me secuestran. Sí, pero no me ayuda a hacer directo, entonces es puto. Entonces, ¿cuándo vamos a tu casa y hacemos un directo en tu casa? Invitamos a todo el mundo. Ah, esta mierda está. Está llena de telaraña. Le puedo pegar un putazo. Pero ¿cómo? Claro, no puedo pegarle un putazo a esto. Esto se puede desbloquear. O sea, me gustaría de pronto pegándole un putazo para abajo, ¿no? Con el alma. Creo. Sí, estás obvio. Pero soy un roto, Oscar. Yo cumplo con lo que digo. Quiero volver aquí. Quiero guardar la partida. Lo instante y volver aquí a ver si se puede hacer eso. No se puede, bueno, entonces perdí mi tiempo viniendo para acá. Perdí mi tiempo viniendo a Boca Sucio. ¿Dónde es que me dijiste que tenía que ir? Pero te guardo una partida, no perdí tanto el tiempo. ¿Dónde es que tengo que ir? Por favor, dime. Porque yo me olvidé. Hola, señor viejo, aquí estoy. ¿Quién está mi novio? Lo peor de mi estilo. Ah, me picó el ojito. Es que me dijiste que tenía que ir. Pueblo distante, no, el pueblo distante es donde acabo de llegar. A ver, no. Estación oculta. Ok. Vamos a la estación oculta. Estaba buscando el mensaje donde me lo dijiste, pero no me madre. Esta es la estación oculta. ¿Dónde estaba esto? No recuerdo. No recuerdo dónde está. La estación oculta. Ah, sí era esto. Estación oculta. Ah, sí era esto. Entonces me estaba tan mal. Y yo pensaba, ay, güey. Guarda la partida aquí. Estaba tan mal como yo pensaba de quedarme, no de seguir derecho. Desde el vacío. El nido. ¿Cómo se llama esa? Nido profundo. No estaba tan equivocado de seguir derecho por ahí. Estación. Ahí están estos bichos. Entonces ya puedo liberar al rey, ¿verdad? Ya que me dice que puedes inspeccionar un cadáver con una coraza blanca. Entonces eso siempre lo había dicho, pero no lo recordaba. 1700 almas. Carajo. La madre, ¿dónde está? 1488. Bueno, entonces este jefe va a estar difícil. Ah, no. ¿Mentiste entonces qué era lo que tenía que ver acá?
Y tenía que ser eso, ¿no? No es un jefe, es el dolor. ¿Cómo que es el dolor? Me cago con la corazón blanca. Creo que está creciendo el escudo. Mentiras, no, está igual. Ve a ver a tu hermano Ruth. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. No sé dónde está. Ah, estaba aquí, ¿no? Ah, claro. Mi hermanito Ruth. El que infectó a todo el mundo que llevaba. También se infectó a todo el mundo por ahí. En el... ¿cómo es que se llama? En los crucifiados. No, mi hermanito, ¿dónde está? Mi hermanito que yo maté con... bueno, ya está muerto. Qué normal. Ay, no, qué paja subir hasta allá arriba otra vez. Ah, no, estoy abajo. Ah, no, estoy arriba. Ah, no dije nada. Ah, no. Qué fácil. Puta, soy un beso. Por aquí creo que ya. No, necesito cambiarme a la... por aquí no había... necesito cambiarme la... la cosa esta por la brújula. Necesito cambiarme la brújula. Estoy perdiendo mucho. No me gusta perder. Mi hermanito muerto. Voy a guardar la partida aquí. De una vez. Y terminamos el directo. ¿Cómo que voy al revés? ¿No que mi hermano está aquí? Vamos a cambiarnos a la brújula porque ya me hiciste... Voy a cambiarme a la brújula porque ya me hiciste... ¿Dónde está mi brújula? ¿Dónde estoy? Ah, tenía razón, le estaba ido al revés. Le voy a ir cuenta. Bueno, al revés no me estaba viendo por arriba. Y tú también estabas mal. Yo estoy bien y tú tan mal. Yo estoy bien y tú tan mal. Y yo soy muy inteligente y tú eres muy tonto. Muy tonto. Y tú también como. Sí, entonces no me había metido mal cuando me metí por aquí. Uy, bicho. Me da miedo lo que pueda encontrar. Ya no me da tanto miedo. ¿Cada vez? Ya no había nada por aquí. Ah, ya me olvidé que eso existía. Hijos de puta, ¿cuál era la necesidad de poner eso ahí? No había ninguna puta necesidad de poner eso ahí. Tú solo sí. Alguien tiene problema. Aquí no era, estoy seguro. Sí es. Derecho. Y ya. Uy, el bicho. Ay, mi madre, el bicho. No. ¿Cuánto llevo el porcentaje completado del juego? Y alguien lo va a inventar. 88%. Pero ya falta poco para el 100. Falta poco para el 7. Ah, mira lo que puedo encontrar aquí. De verdad. De verdad. De verdad tengo que pelear contra mi hermanito. Yo creo que eso lo voy a dejar para mañana. O para otro directo porque... que... Ya no quiero pero igual. Vamos a probar. Si ¿Sí viste que Biden va a dejar a los entrar a es súper raro porque van a dejar entrar a los hombres a deportes de mujeres, o sea que pues eso está súper mal, ¿no? O sea, los hombres van a arrasar esas competiciones. Qué mierda que hayan puesto eso, ¿no?
¿Qué va a hacer? Imagino que las mujeres tampoco han de estar felices por eso. Porque literal es súper injusto. Qué mierda, ¿no? Biden está haciendo tantas cosas en tan poco tiempo y la está cagando tan rápido. Joe Biden, el mejor presidente de la historia. Solamente estamos jodiendo. Solamente estamos jodiendo. Todo el mundo aquí quiere a Joe Biden. Todo el mundo aquí votó por Joe Biden, aunque no hayamos vivido en Estados Unidos. Si viviéramos en Estados Unidos, todo el mundo aquí hubiera votado por Joe Biden. Y que es el mejor presidente de la historia del universo. El presidente más popular en la historia de los Estados Unidos. No, no tengo miedo. Ah, se puso bravo, güey. Wow, todo el mundo estoy muy crazy. Estoy muy crazy, estoy muy crazy, estoy muy crazy, estoy muy crazy, estoy muy crazy. Ay, no, por freno. No, me morí ya. Ay, me mató. Estoy andando a lo maldita sea. Ah, verdad que ya no tengo que cambiar nada aquí, ahora que lo pienso. Estoy perfectamente bien. ¿Sabías que yo vivía en Rumanía? ¿Cómo? ¿Rumanía es un país? ¿Rumanía? ¿En qué idioma hablan en Rumanía? Ahora que lo pienso. ¿Qué idioma hablan en Rumanía? De hecho, es uno de los que me hizo abandonar el juego en la mitad. Pero Nico, ¿por qué me metí por acá? Me caí. Ah, me caí. No, soy alto capo. Alto capo. No, ¿verdad que no tengo cargadas las almas? No, porque lo tiré para arriba, no te caes, tiré para arriba. R, está muy fácil, man. Está muy fácil. No, lo tiré para arriba, soy un imbécil. Lo tiré para arriba. Mentiras. Dudo que sea este en específico. Creo que fue el. Creo que por esto hablando, pero el bicho. Pues antes de que estuviera muerto, creo. Bueno, ya mucho. Ah, ya no, me quería hacer todo. Por señor. Ay, intentemos. No está tan difícil. No está tan difícil como otros jefes. Básicamente porque ya sabemos que tenemos esta nueva habilidad que está toda rota. ¿Por qué pego para arriba? No, ¿por qué le tiré para arriba? No, la cagué. No, la volví a cagar. Tira para arriba la habilidad, mierda. No tenía almas para hacer la habilidad, mierda. Nada, la quería repuesto otra vez. ¿Qué? Ah, no tenía cargado el dash. Nah, no está tan difícil. Yo creo que tal vez lo completemos. Sí, ni mismo lo completamos. Me atasqué con este en la mitad del juego y luego con los gorditos que vigilan la última máscara y contra el segundo combate contra el Horny. Uy. No tuvimos como tres combates. Ok, sí. Ah. Ay, no está tan difícil este que tengo. Ay, si le pegara más habilidad estaría perfecto. Me dejara pegar a lo que me dijo también este enemigo. Me mató súper fácil. Luego de eso dije, quiero jugar otra cosa y ahí quedó el juego. ¿Por qué? Muy. Gracias, Donkey. Ah, oh, Oscar, ¿te has visto el DTPH del gordo Alberto?
Está en el lugar de la TPH. Ah, el puto me estoy dejando pegar un pie. No, así. Ah, no tengo alma servilleta. Ah, no le estoy pegando con eso. Bueno, ya no volver a tirarlo cuando esté arriba. Mejorarme con un poquitito, pero. Puta madre, me quito lo que me cubre. Puta. Ay, me mató. Ah, no estoy. Solamente que yo estoy bien. Estoy cansado y soy un pendejo. Eso es lo que pasa. No está difícil, pero estoy cansado y soy un pendejo. ¿Ese es el jefe final? No, el jefe final ya lo matamos. Bueno, el jefe final entre comillas, porque se supone que hay un jefe final después del jefe final. Jefe final más difícil que el jefe final. Se recaga la sandía navideña. El pollo frito navideño. El jefe final para cada intento tienes que esperar media hora para poder pelear contra él y que te mate porque es muy difícil. ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo que tengo que esperar media hora para matarlo? Ah, no, para matarlo no, para poder pelear contra él. Y que te mate porque es muy difícil. ¿Qué mierda de jefe entonces, man? ¿Cómo voy a extrañar eso? ¿Cómo voy a streamear esa parte? Bueno, no voy a matar a ese jefe final. Uy. No, pendejo. No, me pasa. Ya no me vas a dejar curar mi vida, tío. No, mierda. La madre. Ay, no, me caí encima. No. Aguantando demasiado. Pensé que yo lo había matado hace rato, la verdad. ¿Cuántos trozos de material? No. A ver. Tengo uno. Creo que puedo mejorarlo con dos. Y el coso este tengo que pasarme el coliseo. El segundo nivel del coliseo que nunca me lo he pasado. Espera que me identifique. ¿Qué mierda? ¿Cómo que media hora? Bueno, unas 12 horas intentando matarlo. Cuidado atrás tuyo, qué mierda. Miré atrás mío. Y había una pared en blanco. La pared completamente blanca. Es lo que hay detrás mío. Ay, mierda. Nah, ya me voy a matar, güey. Ya. Ya no puedo, ya. Ya no quiero seguir viviendo en este mundo tan despreciado y cruel. Quiero morirme. Quiero morir. Me suicidé en el mundo de los sueños. Me suicidé, me quité la vida. Me hice la automolición. Sí, ay, aquí no era. Y ahí por debajo. Ah, no puedo quedar ya. ¿Cuántas veces lo tengo que derrotar? ¡No, mierda! No. ¡Mierda! ¡Puta madre, la cañilla!
pegué sin querer. Uy, no. ¿Cuántas veces lo tengo que matar? Lo maté como 4 veces. Uy, no. Qué paja. Así que al final hago mi partida de 45 horas. Ya no quiero completar este juego al 112%. Ya no quiero completar este juego al 112%. Ya se me fueron las ganas con eso. Como mía, o sea... No, que esta, eso sí me parece súper malo, güey. ¿Cómo te van a...? Eso solamente es alargarlo a lo pendejo. Como que, ah, vamos a ponerlo más difícil. Vamos a agregar que no puedas pelear contra el jefe durante 30 minutos una vez te mate. Qué pendejada. Eso solamente es porque la gente lo puede hacer. Me gustó eso, este, bro. Ay, puta madre. Bueno, ya se murió una vez. La madre. Me curo. No, no, puta madre. No, le pegué sin querer. Me morí, pero estoy tirando todo, no me muero. Ahora sí me morí. Ya me morí, güey. No me alcancé a aplicar el contenido. Ya, a ver, esta mierda. No, estoy bien muy bien. No, estoy bien. Oh, no. Párate. A ver, el mapa. Amuletos. Ah, verdad que lo... No, mentira. ¿Cómo era que podía bajar? Bueno, estoy bien de amuletos. No tengo nada que quejarle. Estoy perfectamente bien de amuletos. Solo habilidad, pura habilidad que es skill. No te digo porque hay que esperar media hora. No hacerte spoiler está bien. Entonces, espero que sea por algo importante. Bien, perfecto. Ay, no. Ah, con 6 putazos se muere. Puta, ¿qué fue eso, weón? No dije nada. No, pero le hundí. Ah, le hundí la X. Es de la A. Escuchando el sonido del teclado, ¿no? Como no paro de darle. Esa tecla está re mal. Esa tecla está re mal, es la que uso para jugar uso más, entonces está súper. Está súper. Está súper que está súper mal. Ya se le fue la tinta, pues. Ya no se ve que es una de ti, ya no parece una de ti. Ah, sí, con 6 putazos se muere. ¿Cuántas veces lo tengo que matar en todo el mundo?
Ah, mierda. Ya le di más de 6 porque murió. No, no, no. Uy, casi. Qué bueno que te moviste, maldito. Yo no te quiero. Aunque seas mi hermano. Mentiras, no, si te quiero, weón, si te quiero. Tenía 3 cuernos. Aceptar. Ah, me hizo una reverencia. Uf, 1888. Adiós, hermanito. Fue un placer haberte conocido, sí. Fue una batalla muy pro. Estuvo muy difícil, pero... Uf, ¿cuántas veces lo tenía un final, entonces? Ahora que me muero aquí. ¿Cómo me voy de acá? Me quiero ir a Boca Sucia para terminar el directo. Uf. Oli. Casi. Uf. ¿Cómo le pegué? ¿Cómo degenerado? Ah, está, mira. Ay, aquí está el banquito, ya no me morí. Vámonos a Boca Sucia. Me quiero ir a Boca Sucia. Ay, pero no está el ciervo por acá, cero. Y no está... Nah, mentiras. Ah, vámonos a Boca Sucia como siempre. Ya directo la próxima vez que tengo que hacer entonces, ya que tengo todas las... No, mierda. Ya que tengo todas las cosas y esto que hago. Ah, no, pero voy a pasar... Voy a pasar por donde está el bicho. No hay ningún problema. Con la polilla en tierra te lo paso antes de terminar. Bueno, pero ya no pasa nada si paso por aquí. Paso que no pase nada. Espero que no pase nada. Pero vamos a hablar con la polillita. La señora polilla. Vámonos a las tierras del reposo. Tierras del reposo. Con la viejita loca. Bueno, no pasa nada. Espera. 5 personitas. Antes de la poesía. No, era jodido. Vámonos a ver qué pasó. Voy a... A ver, vieja loca. ¿Cuántas cosas me pedías? Ya tengo como 1000. ¿Cuántas me pides? Ah, portador, has vuelto. Deja que le eche un vistazo al aguijón político. El aguijón ya tiene 900 de esencia en su interior. ¿Estás sorprendido de que ¿Estás sorprendido de que este viajero reina? Ah, de que este viejo reina tenga... ¡Ay! No, es que... Prepárate para tu madre. ¿Estás sorprendido de que este viejo reino tenga tantos sueños escondidos? Eso era. Sí, estás empezando a verlas. Las conexiones entre nosotros y los sueños que dejamos atrás. Como huellas en el polvo. Ha llegado la hora de que aprendas cómo volver a visitar los lugares conectados a ti. Agarra fuerte el aguijón onírico portador e imagina un gran portal abriéndose ante ti. Portal onírico. Mantente abajo mientras usas el aguijón onírico para abrir un portal onírico. Mantén arriba mientras usas el aguijón onírico para abrir un portal onírico. Pero, a ver. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Me lemo. ¿Entonces qué es eso? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué es eso? A ver. O sea que si lo vuelvo a usar, me teletransporto.
Ajá, entonces, ¿para qué sirve? Primero tienes que poner. ¡Ah! Ah, y después hacia arriba. No. ¿Y cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Volviendo a ponerlo hacia abajo. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita eso? Por favor, dime, dígame, por favor. ¿Cómo se quita eso? Creo que perdí. Ah, no, mentira, son. A ver, son mis monedas. Esto no me hace gastar estas cosas. Permite al portador viajar instantáneamente a través de los sueños. Mantén abajo mientras usas el aguijón único para abrir un portal único. Mantén arriba mientras usas el aguijón único para abrir un portal único. Coloca. Ah, para viajar. Algunas áreas pueden no tener una fuerte conexión con ningún sueño, impidiendo el uso de los portales oníricos. Poniendo otro. Ah, entiendo. Para abajo es que se ponen los portales. Qué bonito, vieja y loca. Sí, volví. Así es. Feliz. El aguijón onírico brilla con mucha fuerza. Tiene más de 1200 de esencia. Miro en él y veo muchos recuerdos que me devuelven la memoria. Hay tantos que piden ser recordados. Nadie podemos vivir para siempre. Y pedimos a los que nos sobre aquel, a los que nos sobreviven que nos recuerden. Si mantienes algo en tu mente, vive para siempre. Pero si lo olvidas, lo sellas eternamente. Esa es la única muerte que importa. Ja. O eso dicen. Ya basta. Toma esta reliquia y vuelve cuando tengas 1500 de esencia. Ve. Huevo arcano. Ah, estas mierdas que. A ver. Un misterioso huevo de piedra que data de antes del origen de Hollow. Reliquia de un antiguo pasado. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia. Sí, eso pensaba. Más de 1500 de esencia. El aguijón onírico está a punto de despertar por completo. Sigue así, portador. No sé lo que te guía a lo que te hace seguir adelante, pero cuando hayas recolectado 1800 de esencia, estaré esperándote. Toma este regalo. Espero que te dé fuerza y te ayude a recolectar la esencia de este mundo. Me dio un pedazo de máscara. Qué bonito. A ver, la última. Sí, ha llegado la hora. El aguijón onírico y tú también, portador. Es hora de que ambos despertéis. ¿Qué? La esencia que has escogido, que has recogido, la esperanza que queda en este viejo reino, potencial puro, deja que fluya a través de ti y el aguijón onírico. Levántalo, portador. Despierta. Aguijón onírico despierto. Mantente para cargar y cortar con el aguijón onírico. El aguijón onírico se ha mejorado. Puede adentrarse incluso en las mentes más protegidas. Ah. Ah, sí. Ningún sueño podrá esconderse de ti ahora. Podrás asomarte a los lugares más oscuros. Solo tienes que encontrar la rendija correcta. ¿Qué harás con semejante poder, portador? ¿Qué recuerdos cazarás? Ah, haz lo que quieras. Yo he cumplido mi promesa. Que los crímenes de mi tribu los arrastre el tiempo, como los del resto de este reino. Oh. El aguijón único se ha despertado completamente, pero sigues recogiendo esencia. Quizás te haya inculcado una obsesión. Sigue con ello, pues. Me alegro de quedarme a ver tu progreso. Vuelve cuando tengas 2400 de esencia. No tengo más regalos que darte, pero demostraría ser el portador que mi tío esperaba. Este reino está lleno de antiguos recuerdos, tanto hermosos como grotescos. Búscalos, revélalos y consigue esencia.
Que me des a por ese sonido es muy racioso, sí. Ya puedes entrar en la mente del caballero, pero es para otro día. Vamos ya, weón, vamos ya. Mentiras, no quiero volver. Así que ahí está el portal. Vamos a poner un portal en, no sé, algún lado. El portal me va a servir para muchas cosas. ¿Cuál no sería? Voilà. Vámonos, señor, vámonos a buscar sucias spiders. 21 minutos. Pero quiero probar el aguijón onírico. Sí, tranquilo, el aguijón molestando hoy no quiero. Hoy no. Es muy tarde, no me quiero ir a mí. Ah, no, ya no. Ah, pero dicen diferentes cosas. Bajar esas ruinas porque las cosas mucho más sencillas que bueno, pues entonces no. El bicho gordo no está. Esto no era. Cornifer sigue mimiendo. Está mimido, güey. ¿Vieron? Cornifer está mimido. Cornifer mimido. De mimido. Mi novio. Mi novia sigue mimida. ¿No habrá escrito algo, no? Salvador Blanco, los creadores de los amigos. Siempre hice lo mismo. Sí, no has vuelto a escribir. Antes me caías mejor cuando escribías. Antes era más chévere. Ya no me gusta. Chupurte, ¿cierto? ¿Dónde está mi niño? Sí, estaré. Ay, no, cállese, yo no quiero venir acá. Sí, sí, sí. Qué rico. ¿Qué tal les pareció el director de hoy, compas? Estuvo chévere, ¿no? A mí me gustó, estuvo bien, pro. Más fácil de lo que esperaba. Pero bueno, completamos todo esto en un directo. Así que estuvo súper, súper bien. Vamos a salirnos del jueguito y nos vemos en mi. Porque ya es hora de mi. Ya es tardecito. Ya me voy a dormir. Sí, tranquilo, ya me voy a despedir, Oscar. Aguántate un ratito más. Ya me voy. Sale. Juego Sis. A mi. Llegó la hora de salir. ¿Cuál era la...? Aquí está. No, esta no era. ¿Dónde está? Ah, es este. Me he olvidado. Las alertas. Y las alertas. El chat, ¿por qué no estaba en las alertas? ¿Por qué no? Ah, las alertas salen esas. Con el fondo de PewDiePie. A mi mier lindo. Bueno, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Estuvo chévere el directo. Espero que les haya gustado mucho, 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 así como a mí. Y pues eso. Gracias por haber estado aquí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana con una entrega de no sé si Hollow Knight, porque quiero descansar un poquito de este juego. Aunque no sé qué vaya a pasar. Ya veré qué hago mañana. Al caso, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias al tipo que me siguió. Gracias a José por darme plata. Imaginaría. Pero gracias a todos por haber estado aquí. Y sí, eso. Espero que les haya gustado. Y gracias por estar acá. Y gracias por hacer que fuéramos 7 como 30 minutos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, los quiero mucho. Besitos en el siempre sucio. Adiós. Adiósito. Mimir. Gracias por las 6 personas.